Hay que recordar que se están preparando justamente para ir allá al Japón. Psicosis con algunos problemas, pero logra superar momentáneamente a su rival. Viene con la tapatía. Observen este movimiento. ¡Lo está venciendo! ¡Ya lo venció, doctor Alfonso Morales! ¿Y qué tiene que estarse burlando el tirante? Por favor, dijo, ya no lo aprietes, déjalo. ¿Qué se tiene que meter, mano? ¿Qué se tiene que meter? Él se puede reír y hacer lo que quiera, doctor Alfonso Morales. El chiste, Magadán Vangelis. ¡Ganaron nuestros rudos! Por supuesto, los rudos han ganado esta batalla. Ok, invasores, están demostrando en el centro del ring. Los cinturones son para esconderse y el próximo viernes nos vemos las caras aquí por los cinturones. ¡Por Dios! ¡Están perdidos los rudos, por Dios! ¡Que ni se presenten, que pierdan por default! Tan perdidos que hoy ganamos, ¿eh? ¡Sí, cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenemos visitantes! ¡Visitantes que no estaban en este programa de la lucha estelar! ¡Llegaron los guerreros de la Atlántida con todo, repartiendo leña diestra y siniestra, doctor! ¡Es correcto, amables amigos! ¡Esta es la casa de la México, por Dios! Pero al fondo, ¿quién aparece al fondo, atrás del tirantes? ¿Quién está? ¡Ojo, porque está el Negro Casas! ¡Ojo, ojo, ojo! Se encienden los focos rojos, suenan las alertas. ¡Es el Negro! ¡Mami, qué será lo que quiere el Negro! ¡Le quiere dar con todo, con todo, con todo al tirantes! LD. Y el Tigre Hispano le dice que sí, que le dé. Sí, así es. Finalmente le perdona la vida. Y esto, señoras y señores, se vuelve a calentar en todo su esplendor. Ya los guerreros de la Atlántida una vez... Se lo merece, se lo merece. ¿El tirante? No, para nada. No, doctor, es un ser humano. Es un ser humano. ¿Y la semana pasada qué? ¿La semana pasada qué? Todos cometemos errores en la vida, doctor. Sí, doctor. Hay que perdonar. ¿No usted estaba hace rato de Padre Nuestro y Santa María, que estás en los cielos? Padre Morales, perdónelo. ¡No! ¡Es un diablo, por Dios! Sí, nos dio 50 consejos a cada uno, doctor. No nos dejaba ir. Revivimos el pasado. Estos son los vuelos fenomenales. Entre segunda y tercera cuerda, entre el Ecuador y el Trópico de Capricornio. ¿Y esto qué hace? Máscara dorada, este chavo se rifa. Rompe la constante de la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y en caso de que bonito, simplemente es la mitad. Vangelis, ¿cómo observaste esta lucha? Fue una lucha muy, muy aguerrida. Sin embargo, se tiene que hacer notar el poder de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sí, se lo tenían merecido, pero estos invasores, esa patiza que llegaron a darles. Sin embargo, pues el tirantes, se me hace que el doctor ya le tiene mala fe. ¿Mala fe? Sí, le tiene mala vibra, doctor. Se notó, doctor, desde un principio. Sí, luego, luego, la verdad. ¡El tirantes! El tirante se aprendió a caminar a los 3 meses porque nadie lo quería cargar. Vámonos, Recio. Mejor vámonos a la próxima semana. Próxima semana en el recinto sagrado de la lucha libre, la México Catedral. Este viernes 29 de octubre, 20:30 horas, Último Guerrero, el regreso estelar de Místico Semilarista. Máscara Dorada, Psicosis, La Sombra, Dragón Rojo, Junior, La Máscara, Ángel de Oro, Diamante, Pólvora. Y toda la gama estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre. Viernes 29 de octubre, 20:30 horas, Arena México. Amables amigos, nos estamos yendo y les recordamos que el programa número 1 de la televisión mexicana en el canal de las estrellas, décadas, mañana domingo. Así es, todo es armonía en este palco porque ganaron nuestros rudos, Magadán. Efectivamente, Leo Riaño, buen alumno, buen pupilo y mejor alumno también, este Vangelis que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los comentarios en este palco de Televisa Deportes. Las gracias son para ustedes, gracias por la invitación, qué bueno que estuvimos aquí. Y pues qué mejor que este sabor de boca que los rudos nos hayamos hecho notar aquí en la Arena México. Ya nos estamos yendo, señoras y señores. A nombre de todos los que participamos en esta función de lucha libre profesional, vámonos, doctor, doctor Alfonso, doctor Morales. Doctorcito, ya vámonos, doctor, por favor. Bueno, ya, torre de control 12-12, cambio y fuera.